Forget your troubles, come on, get happy. You better chase all your cares away. Shout hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day. The sun is shining, come on, get happy. The Lord is waiting to take your hand. Shout hallelujah, come on, get happy. We're going to the promise. Get your troubles, come on, get happy. You better chase all your cares away. Shout hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day. Forget your troubles, come on, get happy. You better chase all your cares away. Shout hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day. Forget your troubles, come on, get happy. You better chase your cares away. Shout hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day. The sun is shining, come on, get happy. He's waiting to take your hand. Shout hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day. Forget your troubles, come on, get happy. Las series televisivas más vistas por el mundo entero. Más de 82 millones de personas viven enganchadas desde hace 6 años a la singular vida de un doctor poco convencional, un médico renegón, inconformista, tan adicto a los analgésicos como a la pornografía. No quiero decir nada malo de otro doctor, en especial de un ebrio inútil. Usted es adicto a los calmantes. Sí, pero no soy inútil. Un genio de la medicina cuyo olfato de sabueso lo lleva a descubrir las causas de las enfermedades más extrañas y misteriosas. Resuelvo enigmas. Salvar vidas es daño colateral nada más. Tenemos ya nuestro pase de acceso, todos los permisos para grabar. Bienvenidos al maravilloso mundo del Dr. House. Sin embargo, en este mundo de estrellas, de sueldos exorbitantes y vidas glamorosas, habita un peruano llamado Juan Carlos Cisneros. Un exalumno del Colegio Militar Leoncio Prado, que de lavador de carros en una playa de estacionamiento, se convirtió en un exitoso ingeniero de sonido ganador de 2 premios Emmy. We'll be presenting the Emmys for sound mixing. And the Emmy for outstanding sound mixing for a comedy or drama series, 1 hour, goes to House. Y por si fuera poco, este peruano de exportación es amigo del mismísimo y famosísimo Dr. House. Hello, Perú. Say Perú. Perú. What, how do I say hello? Hola, Perú. Hola, Perú. Dr. House, welcome to Peru. Welcome to the DIA. Thank you very much. Thank you. Very great man. Very great man. Hugh Laurie. And
and a proud Peruvian. Ah. Hugh Laurie, el actor británico de 52 años que personifica al Dr. House, es uno de los grandes compañeros de este reconocido compatriota. Juan Carlos no solo le ha hablado de las maravillas de nuestro país, sino que además le regaló un CD del grupo Barreto. Coincidimos un día que estábamos entrando al estudio, Dr. House y yo estaba pues con mi música de Barreto a todo volumen, con mis lunas abajo. Entonces, él generalmente maneja una motocicleta. Y se paró a mi costado y a él le gusta la música, todo tipo de música. Y agarró y me dijo, ¿qué estás escuchando? Oigo, es una música de mi país. Me dijo, ¿le puedo sacar copia? Pero llegar a codearse con los actores y directores más importantes de Hollywood no ha sido un camino fácil. Mucha gente me decía, Hollywood, ¿qué vas a trabajar en Hollywood? Olvídate. Pero yo creo que con mucha perseverancia, tratando de hacer bien las cosas y proponiéndote metas, lo puedes lograr, ¿no? Juan Carlos Cisneros es ahora un cotizado profesional. Ha trabajado en películas como Iron Man y Super 8, producida por Spielberg. Es un experto en capturar el sonido más puro durante el rodaje de una escena. Sin embargo, su historia comienza en el Perú de los 80, del cual salió hace 20 años con apenas $50 en el bolsillo. Yo no lo hubiera logrado si no hubiera me hubiera formado en el colegio militar donde fui, el Colegio Militar Leoncio Prado. Y creo que el haber estudiado ahí me hizo madurar bastante como hombre, ¿no? El venir acá, yo era una persona un poco más independiente, era joven, bien joven, tenía entre 16 y 17 años y decidí salir del Perú y me tracé una meta, salir adelante, ¿no? No ha sido nada fácil, pero gracias a Dios, con el pasar de los años se me ha ido acomodando las cosas y todo me está yendo mejor cada día, ¿no? Comenzó trabajando en McDonald's para luego ser entrenador de caballos en un hipódromo de New Jersey. Un accidente lo hizo regresar a Los Ángeles, donde empezaría desde cero lavando carros en el estacionamiento de una productora de televisión. Las vueltas que da la vida. La renuncia de un asistente de sonido le permitió a Juan Carlos entrar de practicante a la televisión. Entrar a este mundo que se llama Hollywood, no todos llegan a ese pequeño círculo. Es porque tú puedes terminar tú de estudiar filmación, cámara, dirección, lo que tú quieras, pero nadie te promete que vas a poder llegar a la pantalla. De la mano de un afamado productor, el peruano inexperto aprendió los secretos del sonido. Dominar el arte de capturar todos los registros de audio que rodean a una escena fue la principal obsesión de Juan Carlos. Escuchar desde un portazo hasta los diálogos de los actores. El sonido es muy importante. ¿Por qué? Porque sin buen sonido no puedes tú vender el producto. Acá en Estados Unidos la gente pues invierte tanto dinero en sus casas para poder escucharlo bien, a detalle, qué es lo que puede no puede estar pasando en una escena, ¿no? Desde que ponen un vaso hasta que cierran una puerta, lo quieren escuchar en estéreo, el diálogo lo quieren bien claro. A fines del 2004, Juan Carlos ingresa al staff de sonidistas que serían parte de una serie que narraría la vida del Dr. Gregory House. Sin embargo, en la primera temporada, Dr. House no obtuvo el rating esperado y fue levantada del aire por algunas semanas. Nosotros vivimos este show. Y hacer un mal trabajo es hacer que los ratings bajen. Y a nosotros no nos convendría eso. Creo que mi pene deja de respirar. Hace RCP. Parece que tu cerebro está bien. Pupilas iguales, redondas y reactivas. Afortunadamente, los estudios le dieron a House una segunda oportunidad. Tras unos ajustes de guión, la popularidad de la serie comenzó a crecer como la espuma. Su rating alcanza ahora los 35 puntos, mientras que Hugh Laurie, el impredecible Dr. House, es uno de los actores mejor pagados de la tele gringa. 120 millones de dólares por temporada. Dime, ¿te duele un poco la garganta? No. ¿Constipada la nariz? No, sé que parece extraño, soy enfermera, pero ¿podría hacerme un examen sanguíneo o de tiroides? Doctora Cody, necesito una consulta.
Se está orinando. Se convulsiona. Si no hiciera pipí... ¡Es verde! Interesante. Entre acción y corte, House y Juan Carlos se hicieron amigos. Porque él sabe que yo, tanto como él, somos de otros países. Y para que nos hayan aceptado en un país que no es nuestro, prácticamente es un logro bien grande, ¿no? Los estudios Fox son impresionantes. Estamos en Los Ángeles y en este lugar que parece hecho de verdad es solamente escenografía, con todos los detalles precisos, ventanas, postes, todo lo que es semáforos, todo lo que usted ve aquí es de mentira, es escenografía pura. Juan Carlos toma su ubicación frente a la consola digital de audio. Desde un monitor sigue atento a la actuación del Dr. House. En Hollywood nada se improvisa. Cada escena está dibujada en un storyboard a fin de saber dónde esconder los micrófonos. Escuchas completamente todo, la puerta, ¿no? Escuchas la puerta, escuchas las pisadas en la madera, la respiración, el movimiento, la rotación de la mochila, claro, con el saco. Es una calidad. Acá tenemos tres micrófonos trabajando. Y aquí veo que le vas bajando, claro, digamos, a las pisadas. Claro, a las pisadas. Modulando. Cuando habla. Claro. Entendí un poco el truco. Vamos a entrar a la casa de House. Es una casa realmente muy bien decorada. Toda esa escenografía, ¿no? O sea, todas las escenas interiores se graban en otros sets. En el set. Adentro del set. Hay otro set, así como el hospital. Claro. Que son la casa, el baño, ¿no? Exacto. La vida real de House. Claro, este es solamente para que tengan una toma desfachada. Claro. El rodaje en esta ficticia calle de Nueva York termina. El famoso Dr. House viene a saludar al peruano Cisneros. Can I introduce you to my country, Peru? Hello, Peru. Say Peru. Peru. What, how do I say hello? Hola, Peru. Hola, Peru. Dr. House, welcome to Peru. Welcome to DIA. Thank you very much. Thank you. A very great man. Very great man. Hugh Laurie. And a proud Peruvian. Yeah. Thank you. ¿Qué se siente que el Dr. House te diga que está orgulloso de ti? Muy emocionado. Gracias a él tengo mis dos Emmys. Si no fuera por él, no estuviéramos acá. Un hombre tan talentoso y tan buena gente como él. El nombre del Perú no le es ajeno a House. La idea de visitarnos ya ha empezado a rondar su mente. That would be great. That would be great. I would love to do that. I have very good friends who have done that and they come back absolutely amazed by your country. I would love to do that one day. Thank you. Here's hoping. Nice to meet you. Thank you very much. Congratulations. Thank you. Appreciate it. All right. See you soon. La maquinaria hollywoodense convierte la fantasía en sorprendente realidad. De la mano de Juan Carlos ingresamos a los sets donde se graba la poderosa serie. Los ambientes de un hospital han sido reproducidos al máximo detalle. Hemos entrado a la clínica, al hospital donde trabaja Dr. House. Todo lo que ustedes están viendo es escenografía. El nivel de realismo y de calidad, la minuciosidad, el detalle de cada escena, de cada locación es increíble. Parece realmente un hospital, ¿la? Con una sala de cirugías. Por ejemplo, esta es la área de patología. Hay hasta UCI o ICU, según en inglés, las salas de espera. Tenemos la sala de cirugía, ¿no? También con sus camas tradicionales, típicas de un centro médico. Todas estas máquinas que tú ves acá, todas son máquinas reales. Claro. Que cada compañía, a manera de comercial, a manera de promover su producto, lo dan al show. Ponen en papel los que ellos tienen en mente y estas paredes salen, vuelan, porque algunas veces la cámara está ahí mirando para acá o viceversa, ¿no? Claro, mira, un pequeño ejemplo, mira, te voy a dar acá estos gabinetes de acá, los sacamos generalmente, se mueven y sale una pared en la parte de atrás. En el 2009, el peruano Juan Carlos Cisnero, junto a sus demás compañeros del staff de sonido, obtuvieron el premio Emmy. En aquella ocasión, la noticia de su éxito sorprendió a muchos peruanos, quienes vieron con envidia su triunfo. Si tú le dices a un peruano que tú estás saliendo adelante, lo primero que te dicen es en qué estás metido, qué estás vendiendo. No te apoyan como deberían apoyarte. Sin embargo, hoy ha vuelto a repetir el plato. El peruano ya tiene su segundo Emmy.